vemos con cierta incertidumbre lo que pasa a nivel de, yo cambiaría el eje, es decir, no solamente del sistema universitario, sino también a través de todo lo que pasa en nuestro país, sobre todo en la cuestión económica. La universidad no va a estar ajena a esa problemática económica porque nosotros dependemos de cómo le vaya económicamente a nuestro país, los recursos vienen de ahí. Creemos que es un año difícil. Es un año difícil porque estamos también sujetos a un proceso eleccionario y ese proceso eleccionario siempre tiene idas y a veces no tan buenas. Nosotros creemos que el año comienza con dificultades, pero lo vamos a ver. El presupuesto que nos han dado del año pasado de 1.172 millones de pesos no era el que habíamos acordado. Tenemos un problema en ciencia y técnica muy grande, una distribución que en algún momento se iba a realizar, no se ha efectuado, por lo tanto los recursos para ciencia y técnica, fundamental para lo que es investigación, sobre todo los que son las investigaciones de nuestros docentes, no se ha modificado y bueno, eso a nosotros nos llama poderosamente la atención y nos generan incertidumbre. Uno no quiere ser negativo. Somos optimistas, esperamos que el gobierno revea algunas situaciones y bueno, en función de eso nosotros nos pondremos a trabajar siempre con cautela en la utilización del presupuesto y garantizando, como lo hemos dicho siempre, sueldo, becas, servicios, es decir, todo aquello que hace a la dinámica que tiene la universidad, ¿no? ¿Y al interior de la universidad se realizarán las elecciones para decanos? Claro, nosotros en abril tenemos las elecciones de decano. Todo indica que vendría tranquilo, es decir, la comunidad universitaria en ese aspecto ha crecido muchísimo y me animo a decir que esta universidad es una de las que más ha crecido en el sentido de que generar el voto ponderado ha favorecido muchísimo a esta universidad y estamos tranquilos, creemos en la responsabilidad que tiene la comunidad universitaria, cada una de sus facultades, pasaremos el acto eleccionario y como hemos dicho siempre, volveremos a trabajar a través de los consejos superiores como corresponde, ¿no?